Bienvenidos al resumen de noticias regionales, NTV Flash. Más capacitación en Malvinas Argentinas. Gracias a la firma de un convenio de cooperación recíproca entre el municipio de Malvinas Argentinas y la Universidad Tecnológica Nacional, los vecinos de Malvinas podrán acceder a más conocimiento de calidad y de manera gratuita en el Centro Municipal de Estudios. Tecnología y seguridad en Pilar. La municipalidad firmó un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la entrega de equipamiento que permita mejorar el trabajo en la prevención vial. En este marco, se entregaron equipos que permiten realizar fiscalizaciones en la vía pública de manera más ágil e integrada. Sí, la verdad que agradecido a Carlos y a todo el equipo por esta oportunidad que nos damos de trabajar juntos en utilizar la tecnología de la mejor manera posible para aumentar la seguridad vial, para poder hacer las infracciones que tenemos que hacer, procesarlas de una manera adecuada, cuidar a los vecinos que están en la calle y realmente demostrar que el Estado puede ser ágil, transparente y muy efectivo a la hora de ejercer el trabajo que tiene que hacer. Bueno, definitivamente lo que contaba Nico recién, ellos logran, o sea, el municipio logra la eficiencia que necesita para poder no solamente labrar la infracción, sino juzgarla también, pues esto tarda nada, prácticamente 5 minutos en llegar desde el lugar donde se hace la infracción al juzgado de faltas para que el juez de faltas pueda juzgar la infracción, de manera que todo ese proceso que antes era mucho tiempo, mucho papel y que a veces la infracción te llegaba 2 o 3 semanas después, en el mejor de los casos, hoy se está solucionando prácticamente en el momento. Entonces es muy importante que todo lo que tiene que ver con el control, las fiscalizaciones, las infracciones se hagan a través de este sistema, que es un sistema transparente, y yo en este caso quiero realmente destacar la actitud no solamente de Nico, del intendente, sino también de todo el equipo que ha trabajado en esto, porque realmente lo hemos hecho en un tiempo bastante rápido y bueno, esto va a traer los beneficios a los ciudadanos de Pilar, particularmente porque hay una clara decisión del intendente de cuidar la vida de los ciudadanos, ¿no? Sí, hacerlo acá también es importante. Este lugar en el que tantos vecinos vienen a hacerse la licencia de conducir es un lugar donde damos educación vial, donde justamente queremos ayudarte a prevenir infracciones y que el cuidado que tenemos que tener todo en la vía pública signifique más vidas que salen de su casa y vuelven con seguridad vial como corresponde. Así que trabajando codo a codo con Nación estamos logrando hacer cosas que Pilar nunca hizo y eso realmente nos da una perspectiva muy favorable hacia adelante. Programa Ojos y Oídos en Alerta en Escobar. A poco más de un mes de lanzado, el programa ya atendió un total de 633 denuncias y ya tiene 2.694 vecinos adheridos. Pronóstico extendido del tiempo. La semana cerró inestable y la máxima llegó a 13 grados. En tanto, para el fin de semana se esperan buenas condiciones climáticas. Sábado, día soleado, mínima de 6 grados y máxima de 16 grados. Domingo, parcialmente nublado, 8 grados temprano y 16 grados hacia la tarde. Estas fueron las noticias regionales más importantes de la jornada. Esto fue NTV Flash.